Buah, tío, pero ¿tú has visto esto? Dios mío, qué curvas, qué todo, esta tía es perfecta. No sé, tío. Pues a mí la verdad que lo que más me gusta son sus ojos. Ojos, ja, qué pardillo eres, tío. Con el mogollón de cosas que tienes, tías, para mirar, y tú vas y te fijas en eso. Pues si eres lo que le gusta, ¿por qué no? ¿Que por qué no? Porque te digo yo que te pone una tía así delante y lo primero que te fijas es en la paz delantera que tiene. No sé, yo creo que una chica tiene más cosas que todo eso. Déjalo así, con este es imposible. El mes pasado fueron las motos y ahora son las tetas. Ya aprenderéis, pardillos, que sois unos pardillos. Y tú no, ¿verdad? Tú eres muy listo. Por supuesto que es listo, deberían de haber llamado Tito el Sabio. Os reís, pero no tenéis ni idea de nada. Si vosotros supierais... ¿Qué se supone que tenemos que saber? Pues por ejemplo, que el otro día estuve con Sara... ¿Qué es Sara? ¿Sarita, la del cuarto? ¿Y qué? Sí, esa Sara, la novia del Diego. Pues nada, que estábamos paseando los perros por la ermita, coincidimos y nada, ahí estuvimos. Pues vaya, ¿eso te parece para tanto? Vamos, que Sara es una chica increíble y está buenísima. Pero no sé qué tiene de especial que haya estado hablando con ella un rato. Oye, tío, que la ermita ya sabes a qué va la gente. Ya, es que nos besamos. Venga ya, tú alucinas, chaval. A ver, ¿tú no entiendes que la Sara sale con el Diego? Es el sabor de una ilusión, sueño de amor, juego de dos. Sí, ¿y? ¿Qué tiene que ver? Se enredó conmigo hace un par de días y punto. Además, nadie tiene por qué enterarse. Sí, no es eso, tío, pero teniendo el novio que tiene, que es el tío más alucinante para todas, ¿para qué te va a querer a ti? ¿Y yo qué sé, tío? Paso a seguir hablando, no sé para qué os cuento nada. Venga, tío, cuenta como es un beso. Que no pardis, que ya llegará el momento, no tengáis prisa. Yo no me lo creo, tío. Mira, cuando venga mi hermana, que es la mejor amiga de Sara, se lo preguntábamos y punto. Va, tío, qué palo, no le preguntes nada, por lo menos cuando yo esté delante. Mira, tío, como se entere Diego, te va a romper la cara. ¿Y ese qué me va a romper a mí? Hola, Danos. Hola, Tito. Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Qué andas haciendo aquí más que del pedo? Pues nada, ya ves, que entre tanto entrenamiento y tanto estudiar, casi no saco tiempo para lo demás. Joder, qué chico más aplicado, madre mía. Yo que pensaba que esos ya no quedaban. Y vosotros dos, zoquetes, a ver si tomáis ejemplo. Venga, hasta otra. ¿Y esto va, Ángela? ¿Qué ha llamado Sara? Que le llamamos cuando llegues. Vale, ¿has visto mi revista por ahí? ¿Qué revista? Bueno, deja, que estará por ahí en la habitación. Aún. Oye, pues tu hermana no está nada mal, ¿eh? Mira, chaval, con mi hermano cuidadito. Ya te digo, tío. Del año pasado a este se ha transformado... Vamos, que está que flipas. Mi hermana, ¿pero qué dices? Cállate, si le sobran 7,5 kilos. Sí, eso son curvas, chaval. ¡Curvas! Que no te enteras, pardillo. Pues no sé, tío, pero la verdad es que a mí no me gusta nada. Faltaría más, ¿cómo te va a gustar si es tu hermana? Sí, tú no te la des tanto listo, que vamos, anda aquí a fijarte en Betty la fea. Fe, por si fuera poco tiene gafas. Déjale, y si a él le gusta ya vale. Ya vale, joder, te estás pasando. Mira, Andoni, yo me piro, no lo aguanto más. Hay que ver cómo te pasas a veces, tío. No es que yo me pase, es que eres demasiado sensible. Andoni, ya hemos hecho las paces. Tranqui, chaval, te traigo noticias. Ayer estuve hablando hasta tarde con mi hermana. Le gustas, tío. Venga ya, negas chorradas. Que sí, hombre. Además me ha dicho que quiere quedar esta tarde contigo en la ermita. Pero esta tarde no puedo, que tengo que entrenar y eso. Estás cagado. Con lo buena que está Ángela no es decir que no. Pero si no es eso, tío, es que tengo que hacer muchas cosas. Menudo rajao. Como para creer en lo de Sara y Andoni. Ya te digo, colega. Bueno, vale. ¿A qué hora te he dicho? A las 5:30, por ahí. Vale, pues me acompañáis hasta los bancos de abajo, ¿no? Por lo menos hasta que la vamos a pasar por arriba. Sí, si quieres ya compramos unas pipas y vamos a dormir a los cuatro. Que sí, tío, ¿cómo no te vamos a acompañar? Las 5:25, digo yo que abro un spray para el lento cocodrilo que tienes, ¿no? ¿Estás tonto o qué? Deja de decir tonterías, me estás poniendo nervioso. ¿Nervioso? No te pongas nervioso, hombre. Si van a ser cuatro besos de nada, tú llegas, la besas y punto. ¿Qué sabéis vosotros, pardillos? Ya me gustaría verse mi pellejo. Cállate, imbécil, y mira que sube por las escaleras, es Ángela. ¡Yuhu! Un dos, despidiendo, chaval, que aquí ya no haces nada.
por esos ojos. Loco. Hola, Ángela. Hola, chaval. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tan fea te parece que no me vas a dar ni un beso? Es que yo no puedo, me da vergüenza. Y además nunca he besado a nadie. Por favor, no le cuentes esto a nadie. Ya, si no ha sido ni 10 minutos, tío. ¿Qué? ¿Y qué tal? Cuenta, tío. Bien, corto pero intenso, sin duda el mejor beso de mi vida. Y ahora, si vamos a jugar a fútbol... Loco.